Ópera Federal, espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo saludo en todos los horarios porque esto después queda grabado y lo volvemos a ver. Yo la verdad que siempre sufro cuando tengo que ver videos míos, sea lo que sea que esté haciendo. Buenas noches para los que nos están viendo en vivo. Mi nombre es Andrea Toraño y les doy la bienvenida al programa de Ópera Federal. Ya perdí, no sé cuánto, por cuánta cantidad de programas vamos, no vamos por tantos, pero bueno, no importa, no, para los números y para tantas otras cosas más no me da la cabeza. Bien, continuamos y les quiero invitar, antes de proseguir con el resto del programa, Ópera Federal tiene una página de Facebook donde pueden ver el resto de nuestras actividades, así que también los invito a que conozcan la página oficial de Ópera Federal, oficial, estamos hablando en Capicúa. Bien. Maravilloso. Este programa está dedicado especialmente, va a ir dedicado especialmente, porque no podíamos evitar, digo, era inevitable pasar por este, ¿cómo decirlo, no? Por esta posta en términos de música. Hoy vamos a hablar de Mozart, pero... porque la verdad es que de Mozart se ha dicho muchísimo, demasiado diría yo a mi gusto, vamos a hablar sobre todo de esta enemistad, rivalidad, por eso el programa de hoy se llamó Amistades Peligrosas, esta enemistad, rivalidad que supuestamente estos dos autores tenían, tanto digo, y hablo por Salieri. Bien. La pregunta siempre que quedó flotando en el aire durante mucho tiempo era cuánto de verdad había rivalidad musical y cuánto había de mito inflado en esto. La realidad es que Mozart muere muy joven y nunca se aclara realmente cuáles fueron los motivos de su fallecimiento. A ver, recordemos, estamos hablando... 1700, Mozart fallece en 1791, o sea, medicina como la conocemos hoy, estamos muy lejos, la gente se moría y ni sabía por qué. Bien, pero antes de ir al detalle creepy de la situación, a ver, hay que aclarar algo, esta vez el relato empieza por el spoiler. No tenía demasiada base real este mito de la rivalidad entre ellos. Pero hubo ciertas cuestiones que pasaron después de la muerte de Mozart. Ahí está la foto de nuestros dos amigos, nuestros dos contrincantes de Celebrity Deathmatch. Tenemos de un lado a nuestro amigo Salieri y del otro lado tenemos a nuestro amigo Mozart. Y en el medio la calaverita, me encantó conseguir esa foto con la calaverita en el medio. A ver, a Mozart, un tiempo antes de fallecer, Mozart teme ser envenenado, ¿sí? O sea, hay algo que le cuenta a su esposa, y de eso sí hay registros. Entonces, a partir de ese detalle, de ese comentario que Mozart le dice a Constanza, mientras estaban caminando, en un momento lo cuenta también la esposa, que en un momento están... paseando, y Mozart empieza a descomponerse, siente mucho dolor en el estómago, hay hinchazón, parecía tener todos los síntomas de envenenamiento, y él mismo dice que tiene miedo de haber sido envenenado. La realidad es que nunca se termina no hubo nada fehaciente que dijera que sí, a ver, Salieri lo envenenó. Y de hecho, este rumor lo va a atormentar a Salieri hasta su muerte, como más o menos 40 años después de que muera Mozart. Bien. Y
Pero y entonces, ¿cómo es que hasta nuestros días todavía está esta idea dando vueltas, primero de la gran rivalidad que había entre estos dos compositores, y de hecho, como que el mito es que Salieri es culpable de la muerte de Mozart envenenándolo? Si en vida, de hecho, esto nada que ver, y ni siquiera se supo muy bien de qué había muerto. Hay muchas sospechas, algunos dicen que fue un estreptococo, otros era una nefritis aguda, en fin. Y de hecho, el cuerpo de Mozart es enterrado en una fosa común, o sea que el misterio de qué murió Mozart realmente no se sabe. Se sabe que murió como de una forma muy repentina y muy joven, pero nunca se supo por qué. Bien, vamos a decir, para limpiar la memoria, en realidad este programa está dedicado a Salieri, me parece. Estamos tratando de hacerle justicia al pobre Salieri, que no solamente fue un buen compositor, sino que aparentemente el tipo no tuvo nada que ver en la muerte de Mozart. Bien, pero los que sí tuvieron que ver con este mito, con esta rivalidad que supuestamente lleva al asesinato, por celos profesionales, parecerían ser. Sí, hay varios personajes que tienen que ver con esto. Y el primero que tiene que ver con esto es Pushkin. Pushkin y después Rimsky-Korsakov. Dos rusos en realidad tuvieron que ver con esto. Pushkin, en el año 1830, o sea, 40 años después de la muerte de Mozart, escribe una obra de teatro breve, ¿sí? Donde él muestra un Salieri terriblemente celoso, envidioso de los a ver, envidioso de los dotes musicales de Mozart, de la genialidad, ¿no? Y se ve un Salieri amargado, preocupado. En un momento del libreto dice que va a ser de la música después de Mozart, ¿no? Y Salieri se lo muestra, o Pushkin lo muestra a Salieri como casi como una especie de sacerdote, severo, estricto, un estudioso, alguien que entregó su vida a la música, y de pronto se ve tapado y también obnubilado por este genio, y muestra a un Mozart que es un atorrante, por decirlo así, ¿no? La obra es una obra de teatro breve y Korsakov va a tomar prácticamente así como está la obra de teatro, así escrita. Lo único que va a hacer, nada más ni nada menos, le va a poner música. Hay una ópera muy interesante, que obviamente es Mozart y Salieri, ese es el nombre de la obra de teatro y también es el nombre de la ópera, pero hay una versión que a mí me gustó mucho. Sí, a ver, por acá tengo el machete. Que lo realizó el teatro, yo siempre tiro esta data porque a veces es como hablar muy en abstracto, ¿no? De cosas que por ahí la gente no vio ni nada por el estilo. Pero hay una versión de esta ópera, si a alguien le interesa ver ópera rusa, es interesante porque aparte es una obra cortita, son 45 minutos, lo mismo que dura la obra de teatro. La obra de teatro. Es la versión que va a ser el Teatro de la Zarzuela junto con la Fundación Juan Machado. Búsquenla, está en San YouTube. Realmente vale la pena. Es una obra muy íntima porque tanto la versión teatral como la operística son tres personajes nada más. Salieri, Mozart y después creo que hay un violinista, un sirviente mudo, que dice ni negro ni blanco, y eso es todo. Es muy, muy interesante. Es una ópera que si hubiera, en algún momento tuve la tentación de hincar el diente junto con otra soprano, Virginia Bordone, está escrita para tenor y bajo, o sea, para voces masculinas, pero nosotros en algún momento teníamos esa idea. Por eso es una obra que me parece muy interesante, para ver cuál es el origen del mito de esta enemistad que en sí nunca existió, o al menos que no hay pruebas fehacientes. Bueno, ese es el origen, pero después hubo otras cosas que también se sumaron. En el año 79, Peter Schaffer, que fue un escritor de obras de teatro y también fue un escritor de guiones de cine, escribe, y acá esto por ahí a más de uno le va a sonar,
Una obra de teatro que se llama Amadeus. Y esto tiene que ver también con lo de Pushkin, porque él toma esta idea de Pushkin ve a Mozart como el genio irresponsable, despreocupado, siempre alegre, siempre contento, con, vamos a decirse, con un pedo gigante en la cabeza, con un Salieri severo, disciplinado. Y él, en Amadeus, Peter Schaffner lo toma y lo lleva a extremos. Y cuando después hace la adaptación, él mismo hace la adaptación para su, de su obra Amadeus a la película en el año 86, eso queda terriblemente plasmado en el inconsciente colectivo de que Salieri era un amargado de porquería y que Mozart era una especie de bombiván, un tipo hueco, frívolo, demás. Así que tendremos que darle las gracias a esta idea equivocada, tanto de cómo era Mozart, a cómo era Salieri, cómo era su relación y demás, ¿eh? Tanto a la película de Amadeus, que es una hermosa película, pero que no es fiel a la idea. Oh, Elías, vos también sos un talento. Elías tiene un programa, se llama Los Panas de Júpiter, que va por Instagram. Si tienen ganas de enterarse de lo que pasa en Latinoamérica, en Argentina, con humor y con buena onda, escuchen a mi amigo Elías. La Yenia Mujanov. Está bien, claro, porque Pushkin fue el poeta de la ópera rusa. Pushkin hay otras óperas, además, que son muy, digamos, bueno, ya acá nos estamos metiendo con la ópera rusa, ¿no? Pero Pushkin fue realmente una inspiración para los músicos rusos y de muchas de sus obras literarias se han hecho otras óperas, que ahora obviamente chipeo mental no me da la cabeza. Pero esa es otra, una de las que vos dijiste, Genia. Pero no nos vamos a ir de tema, que a mí no me cuesta nada, por favor. Bien, 1984 se estrena la película de Amadeus y ahí queda finalmente plasmada esta idea de que Mozart es un libertino, que no tiene nada en la cabeza, que es un genio o sea, que es un genio, que todo es inspiración divina y en realidad Mozart fue un tipo que el padre Leopoldo lo tuvo, le enseñó todo lo que supo, o sea, tenía una formación académica bastante importante, digo, aparte que puede ser un genio, no es que era pura inspiración, no, no. Bien. Pero acá, este programa yo dije que iba a ser para hacerle justicia a mi amigo Salieri. Porque ya de Mozart sabemos mucho. Y si no, pueden ir y buscar. Y yo quiero mostrarles algunas cosas. O sea, ¿quién era Salieri como compositor de ópera? Porque Salieri fue un gran compositor de ópera. Compuso 40 óperas en total, más un montón de misas y demás. Y la verdad que yo descubrí, gracias con la excusa de hacer este programa, hay muy poco material grabado de Salieri, ¿sí? Pero hubo dos personas que hace menos de 20 años hicieron versiones grabadas para estudio, digamos, de arias de Salieri. Una fue la reina de todas las mezzos. Cecilia Bartoli o Cecilia Bartoli tiene un álbum que se llama Las arias de Salieri, búsquenlo, es muy interesante. Pero yo elegí, porque hay gente que me odia cuando yo digo que a mí, yo con Cecilia Bartoli mucho hay cosas que no compro, prefiero a Diana Damrow. Y de ella vamos a escuchar una aria, a ver si dónde dejé yo mi machete. De la ópera más famosa de Salieri, que se llamaba Europa Riconosciuta. De ella vamos a escuchar un aria que grabó hace poquito, creo que fue en el 2016. ¿Sí? Busquen también en YouTube, está el álbum completo subido. Realmente no tiene desperdicio y obviamente esta soprano es increíble, increíble lo que canta y lo que puede hacer. Así que bueno, los dejo en la compañía de esta soprano, de las arias de Salieri, descubramos a Salieri como compositor de ópera, como el gran compositor de ópera que fue. Así que espero que lo disfruten y que se asombren tanto como me asombré yo en su momento.
Gracias por estar ahí. Genia dice, la cara de loca de la Bartoli y no compras, a mí me pone nerviosa. Me pone muy nerviosa. Como que no sé qué le pasa a Chechilia Bartoli, no sé, como que está muy zarpada. Es una genia, ¿eh? Porque hay cosas que hace que vos decís, tiene dos pulmones más, no sé cómo lo. Hay cosas que ella sola las logra. Eso hay que reconocérselo. Pero prefiero gente que está un poco más tranquila. Mezzo soprano que es un poquito más tranca. Bien. Retomemos. Estábamos hablando de Salieri, vamos a seguir hablando de Salieri. Espero que les haya gustado esta área de. Ay, no me sale el nombre, no me sale el nombre, mentira. Europa Riconosciuta. Esta ópera fue el primer gran éxito. Y esta foto que estamos viendo, esta foto es de la primera, o sea, está tomada de las primeras funciones de la ópera de Rimsky-Korsakov, la de Mozart y Salieri, ¿sí? La encontré ahí, por ahí me pareció interesante que podamos ver y imaginarnos, ¿no? Cuando no estar hablando así en el aire. Bueno, esa foto fue tomada en una de las primeras funciones, ¿sí? Durante el estreno, seguramente. Bien. Dale, Elías. Bien, vamos a seguir. La pregunta inicial es, ¿cómo se conocen estos dos genios? ¿Sí? Porque la realidad es que no es que había una relación entre ellos y hubo algunos cortocircuitos. Ahí está, esa es la palabra. Salieri era italiano, ¿sí? Y murió en Viena, o sea, vivió durante prácticamente 40 años, vivió casi toda su vida en Viena. Y Mozart, después de él se pelea, en un momento se pelea con su patrocinador, o sea, su jefe, que se llamaba Coloredo, o Coloredo, Daniel, yo le estoy poniendo en italiano, pero Coloredo era un nombre de alemán, era una especie como de príncipe o obispo, una figura política muy típica de esos momentos, de Salzburgo. Se pelea. Y cuentan las crónicas que Coloredo lo echa literalmente con una patada en el culo. Posta, ¿eh? Entonces yo cuando lo vi me quedé y dije, bueno, se mató el eufemismo acá. Entonces, esa pelea, bueno, el motivo de la pelea es que Coloredo no le permite a. Acá dice una amiga que lo banca a Salieri. Yo también lo banco a Salieri. Esa pelea, que motivo de esa pelea, es que Coloredo no lo deja tocar el piano enfrente de en una especie como de reunión que se había hecho, una cosa muy privada, muy, muy, muy top. Estaba el José II de Habsburgo, y Coloredo no le deja a Mozart tocar el piano para el emperador. Y entonces ahí como que Mozart le agarra un ataque, empiezan las discusiones, bueno, pelea más, pelea menos. La cuestión es que Coloredo le termina pegando una patada en el traste. Llega a Viena y en Viena estaba Salieri, que ya Salieri venía laburando hacía tiempo. Salieri, al revés de. O sea, sabemos que Mozart, más o menos todos tenemos una idea de que Mozart venía de una familia. Venía de una familia de músicos, la hermana era música, el padre era músico, bueno. Pero Salieri era un tano, hijo de un zapatero. O sea, nada que ver. Fue un hombre que sí, realmente se hizo muy de abajo, y cuando fallece el padre, ya había dado vistas de que tenía capacidad musical, se va con el hermano a Venecia. Ahí va a conocer a un tal Gassmann, que era el maestro de capilla de la corte del emperador de. ¿Qué era en ese momento? El Imperio Austrohúngaro, no sé, bueno. Y se lo lleva. Ese va bien a estudiar, o sea, salir y se va bien a estudiar. Contrapunto. Gassmann lo conoce ahí, se lo lleva a la corte y 4 años después, Gassmann fallece y el puesto lo ocupa Salieri. Cuando Mozart va a Viena, estaba Salieri en una posición importante y la ópera italiana, el estilo al menos de la ópera italiana, estaba en su topetitud, por decirlo así.
Era el estilo de música que escuchaba la corte. Y eso Mozart era como que le revolvía un poco. Hay cartas que Mozart le escribe a su padre Leopoldo diciendo que ves estos italianos que están, porque también estaba Sarri, estaba Da Ponte, que después se iba a convertir en el libretista oficial, digamos, de Mozart. Y decía, ¿no? Bueno, es todo, como que los italianos habían ocupado un espacio que los mismos alemanes, por decir así, no era Alemania en ese momento, pero bueno, no tenían la oportunidad. Entonces, en algún punto, Mozart le echa la culpa a Salieri de que él siendo tan genio no estaba ocupando ese lugar en la corte. Otro momento de tironeo, vamos a decirlo así, es cuando Mozart aplica, quería convertirse en el profesor de música, el profesor de piano de la princesa de la corte. Lo rechazan y lo eligen a Salieri. Después se quiere convertir en profesor de piano, lo rechazan, lo eligen a Salieri. Bueno, en fin, hubo unos momentos de tironeo, digamos. Era como, ¿quién no quería laburar en la corte del emperador José II de Habsburgo? Pero siempre le ganaba de mano Salieri. Pero más allá de estas cuestiones, que de esto sí hay data, también es cierto que cuando Salieri es promovido a lo que se llama el jefe de capilla, sí que era un puesto importante también en términos musicales, él no compone nada, no presenta algo de su autoría, que era la costumbre, sino que presenta, reedita las bodas de Fígaro. ¿Sí? O sea, no era tan malo Salieri. Salieri también fue el maestro de música de uno de los hijos de Mozart, ¿sí? Junto, también fue el maestro de música de Liszt, de Beethoven, digo. Era capo, realmente era un capo Salieri, no, no era. Digo, acá no podemos decir de que uno era menos que el otro. De hecho, si acaban de prestar atención al aria que escuchamos hace rato, musicalmente es muy interesante, más allá de la interpretación de Diana D'Amato. Bien. Yo quería contarme, me quedan tantas cosas por contarle, tanto de Salieri como de Mozart y esta relación. Pero bueno, ya tengo que empezar a cerrar porque se nos está pasando la hora. Sí, lo que les voy a contar son dos detalles. En el funeral, a pesar de que Mozart había sido un niño muy mimado de Viena, en el funeral estuvo bastante pelado de gente. Y entre los pocos que hubo ahí, para darles el último adiós a Wolfie, fue Salieri. ¿Sí? Salieri nunca cobró por lo que enseñó. Y fue el maestro de música del hijo de Mozart, el que nació prácticamente cuando antes de que, apenitas antes de que falleciera su padre. O sea, él se encargó, se hizo cargo de la educación musical del hijo de Amadeus. Es cierto que las malas lenguas dicen que cuando Salieri muere demente, y dicen las malas lenguas que cuando caía en esos episodios de demencia, confesaba de que había envenenado a Mozart, y cuando volvía a los estados de cordura, lo negaba. Eso, digamos, que no ayudó mucho a la leyenda negra, vamos a decir la verdad. Pero en realidad, cuando él estaba bien de la cabeza, todo el tiempo decía que no. Igual fue una sombra que lo persiguió bastante en vida a Salieri, la sombra de Mozart. En realidad, la acusación, no la sombra, porque como compositor, Salieri era mucho más famoso que Mozart en el momento cuando Mozart estaba vivo. Bien. Como muestra de que estos dos genios no se llevaban tan mal como para envenenar uno al otro, en el 2016 se encuentra así en el Museo de la República Checa, Museo de Música de la República Checa, habían iniciado una investigación sobre material de Salieri. Estaba complicado. Yo no lo sé. Yo he empezado a escuchar algunas cosas de Salieri que me. Que no sé, no sé. Me parece que hay espacio para la genialidad de Salieri y para la genialidad de Mozart. Y está bueno. Mozart, hay cosas que son muy geniales, hay cosas que no son tan geniales de Mozart. ¿Qué sé yo? El Rey Pastor. Una ópera, va bien, una ópera muy temprana de Mozart, pero no es muy genial. Hay para todos los gustos. Sí, ya redondeamos, ya redondeamos. Bien. 2016 se descubre, revolviendo material de Salieri, descubren una cantata. La cantata estaba dedicada a la soprano inglesa Nancy Storace, o Nancy Storace,
En realidad, Nancy Storace era una soprano inglesa descendiente de italianos, así que bien podría haber sido Storace. Y esta Nancy fue la soprano que estrenó La Susana en Bodas de Fígaro. Mozart le escribe, de hecho, ese rol pensando en ella. Eso es tener un amigo copado. Y Salieri, o sea, Nancy pierde la voz en el segundo acto de Bodas de Fígaro. Y en Salieri eso también lo afecta porque ella estaba comprometida para cantar, para estrenar una ópera también de él. Entonces, entre Salieri y Mozart y Da Ponte, le escriben una cantata. Da Ponte le pone la letra y Salieri y Mozart le ponen la música, of course. Y para desearle recuperación y para celebrar que la soprano esta, que era una verdadera primadona también, se había recuperado. Así que me despido con esta cantata, que no, ahora no me sale el nombre en italiano, pero sería algo así como la cantata a la recuperación de la salud de Ofelia. Ofelia era el nombre del personaje que ella iba a cantar para Salieri. Espero que les guste. Fue un descubrimiento en el 2016 y es muy linda. Tiene como una cosa muy tierna. La verdad es que qué lindo sería, ¿no? Que vienen los dos capos más grandes de la música en ese momento, porque así eran reconocidos también en ese momento, que me dedicaran una cantata porque se me pasó una angina. Es como el sueño de todo cantante de ópera. Bueno, les dejo un fuerte abrazo, un gran beso a todos. Tengan una buena semana, cuídense y nos vemos el viernes que viene, 21 horas. Paz mundial. Bueno. Oh.
Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 1161 46 8872. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de La Propuesta Radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 1541 50 187. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Entrevistas, música, La Propuesta Radio. Sorteos, regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estamos con vos. La Propuesta Radio. La Propuesta. Producción y realización de La Propuesta Radio.